En mi memoria, el grato recuerdo. Déjelo a mi corazón que siga contento y nada más. Déjelo. ¿Qué tal, compañero? Hola, amigos. Hoy no venimos manejando el indeciso, venimos manejando la camioneta. No traemos nada hoy, las cañas solamente. Por tierra venimos hoy, pero... Vamos a ver si nos vienen a buscar para ir a pescar. Es lo que pactamos, pero hay mucho viento, parece. ¿La probamos ver si anda en el agua? ¿Vamos? ¿Con el agua arriba de los zócalos? Vamos a entrar con la camioneta hoy, amigos, porque no se ve nadie que nos venga a buscar hoy para ir a pescar. ¿Alguno va a tomar? Vamos a intentar la pesca del peje. El río está movidito. Acá cerca de la costa parece que está calmo, pero adentro está medio movido porque el viento está de tierra. Y allá se ve la embarcación de Miguel, vamos a ver si nos va a venir a buscar ahora. ¿Le hacemos dedo? Vamos a pescar con el guía Miguel Alvarado, pesca de pejerrey. Vamos a inaugurar la temporada con él, a realizar la invitación para que todos vengan a pescar con Miguel. Temporada 2013 de pejerrey. Vamos a ver si nos viene a buscar. Y está para mí después de la lluvia contemplar el color del horizonte, no sé qué pintor podrá pintar. Bueno, parece que ahí nos vienen a buscar. Quiere como lloviznar también, para hacerla completa. La flor amarilla del chañar y el zumbar de las abejas que van trabajando. Mediodía, día miércoles. Como le dijimos, el río tranquilo acá en la costa. Adentro debe estar un poquito más movidito, diría Sebastián. Ahí pueden ver los árboles, cómo se mueve. Señal de que hay viento. Alégrate corazón, esto te lo puedo asegurar. Mientras que de un santiagueño la chacarera no morirá. Buen día. ¿Va para allá? No, iba para allá. Ah. ¿Ustedes no vieron si iba alguno para acá? Sí, vamos para allá nosotros, ¿nos lleva? Bueno, vamos. Vamos entonces, con Miguel Alvarado, a pescar pejerrey. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Bueno, acá estamos. Con el tipo que más sabe del río de la Plata Sur. No conmigo, con Miguel Alvarado. Miguelito, ¿qué vamos a tratar de pescar? Y vamos a tratar de la pesca de más seguidores tiene en el país. Bueno, soliciten turno ya desde ahora con Miguel porque...
Porque... Abajo tiene en pantalla está el número de teléfono, Miguel, porque nos llaman a nosotros. No. Hola, Miguel. No, no, pará, que no somos Miguel. 11 de la noche, día viernes. Me llaman de Cañuelas, de la noche. 2 de la mañana, no le importa nada. Para ir a pescar mañana, me dicen. No, yo venía manejando para acá. Llámelo a Miguel y vayan ya, porque la temporada ahora se lo vamos a demostrar cómo se viene la del pejerrey. Más cuando vean las fotos que lo vamos a poner después. Ya no van a tener más turno. Así que a partir de ahora, ahí en pantalla tienen el número de Miguel. Llámelo a Miguel. Lo que conoceremos a Miguel, que le prometemos la pesca antes de realizarla, porque mirá, ahí tenemos las líneas. Estamos esperando que no. Que no ceda carnada. Carnada, mojarra viva, mojarra salada y un poquito de filete, un vientudo. Carnada de nuestra amiga Alicia, ¿eh? ¿No? También pueden ir a Alicia a buscar carnada. No vengan con otra mojarra porque no van a pescar. La mojarra de Alicia. Abajo también el número en pantalla. Así que bueno, en cuestión de segundito tendremos las primeras capturas. Así es. Bueno, Miguel, con un hermoso patí. Siempre a principio de temporada pasan estas cosas. Hermoso patí, ¿eh? Así arrancamos pesca Magdalena del día de la fecha. Un pejerrey con bigote vendría a ser. Este que no pasó por la presto barba este. No pasó. Vuelve al agua. Muy bien, Miguel, devolviendo patí. Lindo patí era. Ahora sí, aparentemente viene el primer peje. Vamos a ver. Según el guía, el que sabe dice peje. Peje. Un peje. Anda este. Este. Por algo es guía. Y por algo nosotros tenemos la camarita. Claro. Pero se viene el primer peje. El peje. Ahí está. Lindo. Lindo peje, compañero ese, ¿eh? Para abrir el programa. Así estamos, con el primer peje. Se lo vamos a dedicar a Rodolfo y a Sonia, amigos de la familia. Ahí está, para Rodolfo y Sonia entonces. Anduvieron en casa comiendo el otro día. Así que, primer peje de buen porte, ¿no? Los pejes del Río de la Plata. Ahí está. El verdadero flecha de plata. Así es, una pesca muy atractiva. De la mano de Miguel, mirá Miguel. Hace, de la mano de Miguel. ¿Cuánto hace que llegamos acá? 5 minutos, 10 minutos estamos pescando. Ya tenemos respuesta. Bueno, es el turno de Miguel ahora. Tomadito la boca, listo. Vamos pasando por el punto. Miguel dijo, cuando pasemos los 2000, se viene la pesca. Ahí empezamos. Bueno, están tirando con de todo, dijo. Sí, ya están tirando. Para Cristian Buceta. Ahí está, para Cristian Buceta ese peje entonces. De Magdalena. Seguimos. Aparentemente viene otro peje. Aparentemente estamos en el lugar exacto, dijo. Si seguimos así, una horita de pesca. Tenía un doblete, yo no miento, yo lo que lo voy a decir, yo vi el pique. La verdad no miento. Vi el pique de esta boya. Yo lo vi, soy testigo. Deje. Ahí está. Ahí estamos con el segundo peje. Que ya vamos con la dedicatoria. Así es. Ya, que no se vaya la gente de ahí. Qué manera de empezar la temporada, lo que se viene. Impresionante. Estamos a marzo, amigos. No, ¿qué teléfono? Este, para mi mamá, por su cumpleaños. ¿Para Kela entonces? Para la Kela. Una para vos, mami. Que es la que siempre nos dice, no vayan a volver ahogados. le decimos, nos vamos a pescar ahí, refusilos, truenos, todo. Y ella te dice, bueno, que pesquen bien, te dice. Bueno. Para vos, vieja, un lindo peje para vos. A ver, Miguel, otro pejerrey. Los pejes de Magdalena. Este año vamos a tener pescado pejerrey para rato. Pejerrey. Este se lo vamos a dedicar a Pablito, de allá de Wilde, que siempre tiene un problema para no venir, porque lo tenemos que matar a pescadazo acá arriba. Hoy me parece que quería que lo vayamos a empujar, ¿no? Sí, tenía un problema de estacionamiento, creo. Así que... empujecito quería. Para vos, Pablito, amigo, de parte del guía Miguel, otro peje. Pablo.
Seguimos. Santiago con otro peje. Vamos pasando por un banco, por algún lugar estratégico de la deriva, porque tuvimos pique en todas las cañas. Con filé de dientudo este. Con filé. Servicio completo con Miguel Alvarado. Así es. Pesca de pejerrey, carnada. Y van a pescar. En pantalla tienen el número de Miguel. Y ahora en segundito le ponemos de Alicia para adquirir la mojarra pescadora. Antes de llegar acá a lo de Miguel, pasen por lo de Alicia. Y pídanle en mojarra pescadora. ¿Qué fue? Un cacho. Me tiró con un... una muela. Me sacudió. Me tiró a matar. Vamos a dedicarlo, amigo. Ah, bueno. No tengo una escama en el ojo, nada, ¿no? A ver, vamos a fijarnos, gente. Para Alan Godoy. Ahí está, para Alan Godoy, entonces. Alan, para vos, amigo. Continuamos, entonces. Junior y todos los vagos de la esquina. Vamos a subir otro peje más. Impresionante cómo está la pesca del peje. Parecía más chico, pero no, son largos, ¿eh? Se va a modificar a Andrea, el recibo de los pollos. Bueno. Pero la enfermedad está por la pesca, no, no la vamos a poder sacar, me parece. Para vos, Andrea, de parte de Miguel y de Pesca Magdalena, un peje. Seguimos. Una actividad impresionante. Santiago con un peje en la bigotera. Miguel que encaña a otro que no sabemos qué le está poniendo. Gente, en vivo, vamos esperando, no nos bajemos. Perdón por el movimiento de la cámara, pero sí. Diego Hernández, Diego Hernández, de la ciudad de las Diagonales, para vos. Este es un pejerrey. Mientras vamos con un chamamé. Un buen patí parece que tenemos. Con el copo. Miguel atado a la consola ya. Magdalena, amigo. Miren esa caña, miren. Ah, impresionante. Que no estalle porque no saco un ojo. Mirá, Paulito, lo que te perdiste por no arrancar ese auto. La próxima pata, amigo. Pero me extraña que un rugby no lo haya empujado, ¿eh? Ah, la tiene que cargar al hombro el auto. Lo tiene que traer, pero de colección lo tiene que traer. Impresionante, ¿eh? No se quiere rendir, no asoma todavía los bigotes.
Tiene la pesca del pejerrey a principio de temporada, que se te mezclan los patí, hermosos patí. El pejerrey que tengo en la bigotera, yo dando los saltos allá. Impresionante, se enganchan solo los pescados. Pero bueno, estamos todos con el patí de Miguel. Vamos, vamos. Ponga el combo ahí, ponga el combo en el agua. ¡Uy, qué hermoso patí! Arriba, arriba, arriba. Arriba. ¡Listo! Muy bueno, Miguel, ¿eh? ¡Qué hermosura, Miguel! ¡Qué hermosura el patín! ¡Miren lo que es este patín! Y nos dijo... ¡Miren lo que es esto, amigo! ¡Qué estilo patín! ¡No, impresionante! ¡Muy bueno, Miguel! Va para la foto para Pesca Magdalena también. Este, para quedar bien con todo, porque si no, no vamos a poder llegar a las casas. Para vos, Alicia. Y elegimos el pescado más grande. También con las mojarras de Alicia. Sí, señor. Ahora le vamos a sacar una foto también. Y continuaremos con la pesca del pejerrey. No nos deja ni cortar. Algo impresionante. Y en Magdalena no hay batería que aguante. Pesca todo el año Magdalena, Río de la Plata Sur. Ahí está. Otro pejerrey. Otro peje. ¡Qué momento estamos pasando! ¿Se acuerdan el año pasado? Vamos los pejes. Hoy arrancamos con el vamos los pejes. No es una bandera, lo que pasa es que hay un viento. No, impresionante. Disculpen el ruido en la cámara del viento, pero estamos atados al tracker. Agradecemos, que hay que agradecer que el viento está de tierra, porque llega hasta del otro lado. Pero bueno. Ahí sí estaríamos la cresta de la ola. Que esté el viento, la ola, que venga lo que venga, nosotros estamos con Miguel pescando. Ya. Para la Chechu Sánchez. La mujer de jugador de pádel. De Juan. Ya que está. Mi paraíso. Seguimos. Con más Pesca Magdalena. Don Domingo, carnes y fiambres. Te espera con el pescado y los mariscos más frescos. Carnadas a pedido. Por supuesto, también vinos, fiambres de calidad y la mejor carne de novillito de la ciudad. Y como siempre, la buena atención, tratando que nuestros clientes lleven a su mesa lo mejor para su familia y amigos. Don Domingo, en calle Lavalle, entre Irigoyen y Maipú, Magdalena. Artesano Helados. Elaborado artesanalmente en Magdalena con las mejores materias primas naturales y frescas para obtener un sabor único. También te ofrecemos café y alfajores artesanales deliciosos para que pases un buen momento. Postres helados y tortas heladas. Copas heladas espectaculares para compartir. Helados para celíacos y diabéticos. Y más de 50 sabores para que elijas. Envíos sin cargo llamando al 45-4100. En Rivadavia 987 está Artesano Helados. Casa Rizo. Forrajes y materiales para la construcción. Ferretería y gas. Teléfono 45-2549. Casa Rizo, en Goenaga 699, Magdalena. Otro. Otro que tiene pegue, ¿eh? Agarramos una racha positiva. Ese pesca más en Magdalena. Ya está la invitación hecha para todos, para que venga a pescar Magdalena Pejerrey. Pejerrey.
Continuamos con más Pesca Magdalena. Amigo el gallo. Para gallo, come Maciel. El otro día salió con una contractura. Sí. Pero porque la habrán pegado, no creo. No. ¿Repartió? Raspa que te raspa. Rústico como nuestro amigo Facundo. Oh, Facundo, vamos a mandarle un saludo a Facundo que lo operaron. Amigo. Gran. ¿Estás seguro? A ver esa caña. Está tocando para costa. Para 122 y 80. Está tocando para la línea de Miguel. Cabecea, no es Martín Palermo este. Es el Patí. Una boya todavía. ¡Qué lindo! Vamos con un chamamé de fondo mientras. Sí, sí. Acompañamos con un chamamé. Vamos con un chamamé. Bueno, lo tenemos más cerca. Ya se ve el pilotín. Pero bueno, todavía falta. Tranquilo, hay más tiempo que vida. Sí, señor. No nos desesperemos. No desesperéis, porque caña que veréis. ¿Quién no quiere largar la superficie? ¡Magdalena, amigos! Estamos al borde de una explosión. Tápense los ojos de sus casas porque va a saltar la astilla para todos lados. No puedo explotar la caña en principio de temporada. No. Terminar, por favor. Piso más, subir. Piso. Bueno, ahora va a sumar. Qué programita, para arrancar la temporada de Pejerrey. Amigo. Ahora viene la pelea. No quiere. Ay, hermano. Oh. Ahora se la pelea. ¡Qué momento! Por la vida de él. Thank you.
hermoso partido. Linda pelea, muy linda pelea. Listo. ¿Me pueden sacar? El amigo. Este viene de la guerra, miren el pedazo que le falta acá al amigo. Qué impresionante. Hermoso para ti. Lo vamos a dedicar también. Y lo vamos a fotografiar. Para vos, Juan Francisco Tidoni. Ahí está, para Francisco Tidoni. Este efecto de Juan. Vino tuñado este. Para vos, Juan, un hermoso patín pescado por el Piti. Un rato de buena pelea. Buena pelea, muy buena pelea. Y no es como para andar peleando con el patín, pero bueno, lo pudimos subir. ¿Promete este año sacar uno más grande que el que sacó el año pasado? Vamos a prometer a la gente. Vamos, tenemos que cumplir con la gente también. Sí. Así que vamos. No prometa cosas que después no van a pasar. No, vamos a cumplir, ¿no? Pero sí. Bueno, ahora ya le sacamos la foto y seguimos. Para vos, Juan. Al pasar, aunque sí.